Gracias, Eric. Ya, me voy a hacer. Eric, ¿qué toma Alejandro Santiago a los grandes campeones mundiales de Tijuana? Mande, trae eso. Toma Alejandro Santiago a los grandes campeones mundiales de Tijuana. ¿Cómo lo ves este campeón? Bueno, un joven nuevo, el que ganó, ¿verdad? Sí, es un joven nuevo. Pues estuvo enfrente de un gran rival, pero hay que tomar las cosas con calma, hay mucho camino por recorrer. ¿Futuro? Ah, con calma, sí. Lo más difícil de un campeón es hacer tu primera defensa. Cuando pasas tu primera defensa, te asientas un poquito y empiezas a ver la dificultad del problema, ¿no? Porque hoy tienes enfrente a un león. Reunión ya desgastado, ¿no? Entonces necesita un poquito más de trabajo para entender. Pitbull Cruz, ¿cómo lo miraste con Giovanni Cabrera? Muy bien, muy contento, muy bien. Es un peleador. Giovanni es un peleador disciplinado. ¿Cómo se llama? Pitbull es un peleador muy disciplinado que le tocó un zurdo. Más alto, más fuerte. Entonces, pues hizo un trabajo, un buen trabajo. ¿El hecho de que no lo haya podido terminar por nocaut baja los bonos de Pitbull? No. Tenía enfrente un rival invicto, zurdo, y eso es complicado y no todos. No siempre el derecho se acopla con el zurdo, entonces es complicado. Oye, ¿de quién te gustaría hablar primero? ¿De Naoya Inoue o Terrence Crawford? ¿Cómo los ves a uno y a otro? Los dos son buenos peleadores, los dos son excelentes y excepcionales peleadores. Inoue con el Panterita Neri, otro ídolo de Tijuana. Tirazos si se da, pero se va a tener que hacer en Estados Unidos. Porque lo perdonaron en Japón, creo. ¿Mande? Ya lo perdonaron. ¿Ya lo perdonaron? Creo que ya. Va a ser un buen tiro. Pero va a haber un tubo que ver ahí. Qué bueno, sí, seguramente. ¿Y quién ganaría? Mira, yo he visto Inoue muy fuerte, ¿no? Pero también he visto un Pantera Neri con mucha tranquilidad, con mucha paciencia arriba del ring, con movimientos claros, definidos, golpeando a placer. Yo creo que va a ser una pelea muy, muy buena. Oye, lo que denunció la gente de Fulton, el apilamiento de cinta, de gas en la mano, ¿tiene un efecto de golpe de yeso en la mano de Inoue? No te sabría decir qué están hablando. Oye, ¿y a Terrence Crawford? Es un buen peleador, es un peleador que rápido, fuerte, tiene claridad con lo que está haciendo arriba del ring. Me impresionó bastante. ¿Te sorprendió el resultado? Sí. ¿Esperabas más Spence? No, yo no me sorprendiera como tal, sino me agradó lo que vi, porque en este tipo de peleas a veces hay mucha estrategia y la estrategia quedó a segundo plano. Oye, estás apoyando un peleador que va a los Juegos Panamericanos. Sí. ¿Qué posibilidades tiene realmente y de clasificarse a París? Pues mira, vamos poco a poco, estamos empujando para que le vaya bien en el Grand Prix aquí en Colombia. Es el primer paso. Si sale bien, pues Panamericanos, y bueno, vamos caminando poco a poco. En el boxeo asociado es más complicado, entonces hay que paso a paso. Muchas gracias, Eric.